Hoy vamos a hablar de toda la magia. Ay Dios, un pollo atorado. Este, pásame el antipollos, por favor, Toñito. Hoy vamos a hablar de la magia del abdomen. Es que Dios nos hizo también hechecitos. No hombre, que hoy vamos a platicar del abdomen. Vámonos. ¿Quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Feliz. Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud. En un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista: el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. flojera. <laughs> Qué flojera. Ya lo que se fue se fue, ya, 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 ya. Dicen los expertos que cuando te quedas sin pareja en la cama no debes de buscar a esa otra persona y que te puedes decir que estás curado de estar buscando a la otra persona. Cuando te bajas por cualquier lado de la cama. <laughs> Entonces haz la prueba, sí, haz la prueba. Duérmete en la cama, en medio, así sea la cama que sea y sea cuando te bajes de cualquiera de los dos lados, es que dices ya estoy curado, ya no necesito a ninguna o ningún pegoste aquí al lado. Eh, me llegó este comunicado, Patty. Muchas gracias por informármelo. Lamento informarles que este año no participaré en el famoso Maratón Puente Guadalupe Reyes por los siguientes motivos. Ya no aguanto las borracheras como antes. La cruda me dura tres días, ya no tengo 20 años. Mis amigos están casados y ya no toman y los que toman viven lejos. Me da sueño a las 12 de la noche como la cenicienta. Ya no tengo amigos borrachos, ahora todos son fitness. Y además me duele el riñón, tengo agruras y me da diarrea. Por esto y muchas razones más me retiro. Ya di lo que tenía que dar. <laughs> Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Y bueno, pues hoy me traje, y no de las orejas, me traje a mi queridísimo compañero del gimnasio, a Carlos Rainer Aro, quien él es entrenador certificado, para que nos enseñe la magia. Del abdomen. Bienvenido, 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 Carlos. Gracias, Gilberto. Buenos días. Y el día de hoy vamos a hablar de la musculatura del abdomen, así como tú comentabas, que es bien importante porque además de hacer la función de contener nuestros órganos vitales, pues también es una maravilla mecánicamente hablando y de eso vamos a hablar el día de hoy. A mí me parece asombroso porque fíjate, eh, como dicen en la Ciudad de México, el metro, así, así le ponen, metro, columna vertebral del transporte. O sea, la Ciudad de México es uno del ejemplo de una de las ciudades más grandes del mundo. Para que al sistema metro le den el apodo de columna vertebral, quiere decir que soporta la movilidad de una ciudad de 27 millones de habitantes. O sea, la importancia que le dan al nombre de columna vertebral. Aquí yo te lo, te lo refiero. Nuestra columna vertebral que va desde que conecta o soporta la cabeza hasta la cola, ahí donde pierde su casto nombre, la espalda. Y que, bueno, sabemos que dicen que el coxis es el vestigio de la cola de cuando éramos changos. Pero lo más importante es que cada parte de, nuestro, de nuestra columna tiene una función determinada. Y a mí lo que me asombra es que el abdomen no tiene, el tórax tiene las costillas y el esternón que, que hacen que sea como una caja, pero el abdomen es la pura columna que está sosteniendo a través de todo un paquete muscular y tendinoso, toda esta parte que nos permite movernos, agacharnos, rotar, doblar, irnos hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. Y que a veces no le damos la importancia que requiere, o el ahora sí, como catalogarla como una parte tan hermosa y tan vital para nuestra salud, el hecho de que estemos erguidos, Carlos. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algunos mitos y verdades que existen alrededor de esta zona. Y también vamos a explicarle a tu audiencia de qué manera puede mejorar esta zona para, para su salud. Y también para estética, porque bueno, creo que la mayoría de la gente lo que quiere es lucir un abdomen marcado y plano. Hoy vamos a explicar eso. Entonces, si a tus radioescuchas les interesa eh, saber cómo pueden lograr esto, pues va a ser muy interesante el programa del día de hoy. Uno de los mitos que siempre me ha llamado muchísimo a mí la atención es el hecho de que entre así, que van, en, van, al, gi, van al gimnasio y demás y le dicen no eh, no hagas mucho abdomen porque luego la grasa se te endurece o sea toda la grasa que tenemos a ver qué nos dices a eso carlos bueno esto es totalmente falso eh, para empezar vamos a hablar de que la grasa y el músculo son tejidos totalmente distintos y no hay manera de convertir uno en otro la grasa viene eh, a cumplir la función de ser la reserva de energía de nuestro cuerpo entre otras pero hablando específicamente de la zona del abdomen y esta grasa se va a utilizar en función de la cantidad de energía que nosotros utilicemos. Entonces, si gastas la suficiente cantidad de energía, vas a gastar también la grasa. Vamos a hablar de eso más adelante, si te parece. Vámonos a nuestro primer bisturizazo. Recuerda que estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer. ¿Tienes alguna alguna pregunta para nuestro entrenador de fitness hoy? En este día saludable con nosotros. El señor Carlos Rainer, entrenador certificado. Vámonos al bisturizazo treinta y uno veintidós once noventa treinta Son los teléfonos en cabina. Y si nos quieres mandar por alguna de las redes sociales a través del WhatsApp, 33 10 19 07 12 Vámonos. Si deseas una cita con el doctor Gilberto Priego, marca al 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. No, no, nada, nada, ya, next, lo que sigue, ya. <laughs> Dicen: Hola, doctorcito, saludos, soy Margarita Mendoza, bonito día, gracias, muchas gracias por tu saludo. Eh, buen día, doc, saludos a usted y a su invitado. Y nos dice, nos confiesa que tiene el abdomen marcadicísimo. Por el resorte del calzón. <laughs> muy buenos días, doctor Gil y su invitado. Quiero preguntarle por qué dicen que si haces ejercicios para fortalecer el abdomen, eso sirve para la espalda. Podría explicarlo. Gracias, que tengan muy buen día, Adriana. Estábamos hablando precisamente de los mitos y eh, uno de los mitos que, que tenemos es. Eh, no, hagas ab, no hagas ejercicios de abdomen porque la grasa se te endurece. Vamos a dejar que termine. Nos estaba diciendo que nada tiene que ver la grasa con el músculo, que son dos tejidos totalmente diferentes. Y antes de irnos al bisturizazo nos explicaba que si queremos bajar la grasa, pues tenemos que consumirla energéticamente hablando. Carlos. Muy bien. Así es, Gilberto. Eh, la grasa que tenemos en la zona abdominal eh, cumple la función de una reserva de energía. Entonces, esto es como finanzas. Si tú quieres quitar la reserva, tienes que gastar más de lo que consumes. Eh, hablando, por ejemplo, de las actividades que realizamos, todas tienen un costo energético, ¿verdad? Se mide en calorías. Entonces, vamos a poner de ejemplo el ejercicio este de hacer abdominales. Cuando tú te acuestas en la posición que tradicionalmente se hacen abdominales y haces el movimiento de abdominal crunches, la cantidad de calorías que vas a gastar, pues son realmente muy poquitas y muy insignificantes. Entonces, esta esta cantidad de energía gastada no va a ser suficiente para generar el gasto de energía que necesitas para quitar la grasa de esa zona y lo que necesitas es hacer una estrategia tanto nutricional como de ejercicio en el cual en la cual tú termines gastando más de lo que consumes, es un conjunto de todo lo que va a hacer que gastes la grasa de esta zona. Respecto a lo de que se convierte en grasa, pues eso es un mito. ...y no, no tiene ningún fundamento... ...no sé en qué se basó... ...y respecto a lo que pregunta tu radio escucha... ...de la importancia de la espalda... De la, ...del abdomen para la espalda... ...bueno hay un, hay un músculo en la zona del abdomen... ...que se llama transverso abdominal... ...que tiene una relación muy estrecha... ...con otro músculo que se llama cuadrado lumbar... ...y que está en esta zona... ...y que viene a formar una especie de faja natural... ...que le da soporte a, a toda la zona lumbar... ...tener un abdomen fuerte... Es importantísimo para evitar lesiones en la columna, para empezar, porque es el puente que va a conectar las fuerzas que se reciben en las piernas hacia toda la parte superior del cuerpo y viceversa. Es como la suspensión del carro. Si está mal, pues las estructuras que están ahí van a tener un estrés anormal y va a terminar en lesión. Fíjense bien, la, por eso les explicaba yo y les decía la importancia de la columna, pero esto es como... Imagínense, ubiquen un cubo de un edificio. ¿Tú crees que el edificio por sí mismo, teniendo nada más un pilote de soporte, va a ser resistente? Claro que no. Entonces necesitamos darle soporte a los otros tres puntos. Y esos tres puntos te los da precisamente la musculatura abdominal para fortalecer y ayudar a a que la espalda tenga una mejor estabilidad y no soporte tanta presión. ¿Es correcto esto, Carlos? Así es, sí, totalmente. Y adem además de esto, también eh, lo que tú comentaste es la, la principal fuente de estabilidad de toda la columna lumbar. Entonces, si tú tienes un abdomen fuerte, eh, estás protegiendo tu espalda de cualquier lesión. Cuando estamos hablando... De este abdomen, imagínense la musculatura que está en la espalda, o sea, el, ¿cómo se llama? El músculo... El cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, el psoas. Y luego surgen de ahí el transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor, y se conectan con bandas fibrosas muy duras, muy duras, con lo que es el recto del abdomen. Los cuadritos. Los cuadritos, los famosos cuadritos, que, bueno, muchos hacen burla, ¿no? ¿Para qué quieres tú, como hombre, tener cuadritos en el abdomen si ya se inventó la lavadora? <laughs> ya tu mujer ya no va a lavar la ropa sobre tu abdomen. Entonces. Pero fortaleciendo finalmente los músculos del abdomen, estás fortaleciendo todo el cubo completo de lo que es esta, este segmento de la columna lumbar. Ahora, algo que vale la pena mencionar es que a veces creemos que la grasa de la panza es grasa debajo de la piel. Es y visceral. no es visceral. Sí y es. la grasa visceral empuja. Y elonga los músculos como si fueran, ahora sí, una liga que se va a vencer poco a poco esa liga, como un globo que va inflando. Entonces, las panzas esas que vemos voluminosas de cheleros, realmente es porque tienen adentro en sus vísceras grasa. Y entonces, el mensaje de Carlos de que tienes que entrar un programa de ejercicio que haga gasto calórico. Y por otro lado, de alimentación, porque si sigues comiendo lo que estás comiendo, pues claro que tu abdomen, aún hagas mucho ejercicio. Si tú consumes en una, pues no sé, empiezas a correr y empiezas a consumir 500 calorías, pero terminas de correr y para reponer te echas este, tus tortas, tus tacos de birria que venden en la esquina, te echas 12 tacos, ya te chutaste 1200 calorías. ¿Estás, estás en ese canal, Carlos? Así es. De hecho, mira, aprovechando el punto, a ver, vamos a hablar de mitos y verdades de esta zona, ¿no? Entonces, mito número uno, si realizo muchas abdominales, voy a quemar la grasa del abdomen. Bueno, la realidad es que no existe hasta ahorita ninguna, ningún ejercicio que sea capaz de quemar grasa localizada. La grasa visceral que, que tú comentas tiene funciones en nuestro organismo, es un órgano más que va a, a librar sustancias importantes pero que evidentemente en algún punto donde, donde hay exceso de este tejido, pues también se va a provocar un estado de enfermedad, un estado de inflamación y, y otras cuestiones. Entonces, lo que tenemos que hacer, así como tú comentaste, para quemar la grasa de ahí, es una estrategia global que incluya un cambio en la alimentación, en el estilo de vida y un gasto calórico mayor. Y como ya dije, las abdominales tienen un gasto calórico muy insignificante. Yo creo que la enseñanza de este pequeño segmento que nos hizo Carlos amablemente, es este, ¿lo que dijiste? No hay ahorita evidencia científica de que un tipo de ejercicio vaya a quemar la grasa de ese sitio. O sea, por así decirlo, eh, tengo grasa eh, en los pectorales. Haciendo pectorales se me van a bajar las chichis, no. Ojo, esto, esto ¿verdad? no, esto no le quita, tienes razón, esto no le quita importancia al hecho de fortalecer esa zona. Claro. Pero, pero no deja de ser un, una una pata nada más, digamos, de una mesa que tiene más. Para poder lograr el resultado global. Qué, qué interesante es esto. Porque finalmente tienes que cambiar tu alimentación. Bajar ahora sí como la cantidad de calorías. Y consumir más calorías. Luego venden fajas. Para fortalecer el abdomen. Y que bajes grasa de ese lado. Mire, usted póngase la faja y coma y trago lo que quiera. Y olvídese de las abdominales. Con esto usted va a quedar... ¿Alcanzamos, super... ¿alcanzamos a hablar de eso? Sí, ¿cómo Perfecto, no? ok. Siguiente mito, entonces, del entrenamiento para la zona abdominal, usar una faja. Ah, como, como sabe aquí eh, nuestra audiencia, el doctor no me dejará mentir si digo lo contrario, todas las ortesis tienen la función, una faja es una ortesis, de dar soporte a, a una determinada área, ¿no? entonces lo que está haciendo la faja es suplir las funciones de los músculos que están ahí de tal manera que una persona que utiliza la faja sin una prescripción médica porque tiene alguna lesión etcétera lo que está haciendo realmente es hacer perezosa esa zona entonces estos músculos van a terminar perdiendo fuerza y en algún momento cuando la persona no utiliza la faja pues se va a lesionar sin contar que el hecho de usar la faja no tiene por qué cambiar eh, la distribución de la grasa en esa zona ni disminuir tampoco de ninguna manera la circunferencia del, del área. Esto, eh, o sea, espero que, que, que capten perfectamente lo que nos está diciendo. Si yo pongo una férula, una ortesis, un aparato que me ayude para poder tener erguido mi abdomen... Entonces le estoy mandando la señal a mi cuerpo, los músculos del abdomen no los ocupes porque ya viene de afuera la ayuda. Entonces más se van a debilitar. Es correcto. Entonces es un círculo vicioso. ¿Qué sí. les parece? Qué interesante, qué bárbaro. Que de veras esto es bien interesante. Nos tenemos que ir a, en un ratito más al bisturizazo. Yo les quiero decir todos ¿no? cómo nos pueden comunicar con nosotros. Pueden comunicarse a través de la línea telefónica 3122-1190 3647 dieciocho Nos puedes mandar un mensaje a través de la línea WhatsApp 3310 1907 12 Nos puedes visitar en la página a través de www radiomujer.com.mx ahí te puedes escuchar y ver este programa de nuevo, este se está grabando en video, nos puedes ver ahí en video. Si quieres escucharnos en la noche, se repite el programa a las 11 de la noche en este mismo canal mil 40 de amplitud modulada para toda la zona occidente del país. Pero recuerden ustedes que en Austin, Texas, a través de Radio Mujer, Austin Digital, nos pueden escuchar. Y a través del mundo, bueno, pues a la página www.radiomujer.com.mx. Vamos a nuestro bisturizazo. Y regresando, vamos a ver, terminar de ver mitos y realidades y ejercicios. Es que ese es otro mito. Yo tengo lesión de la columna, entonces ya no puedo hacer ejercicios de abdomen. Al contrario, tienes que... Tienes que, fíjense, tienes que. ¡Vámonos! Para consultar al doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Fese, ¿eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este es su programa Quiero Vivir. <laughs> dice, vamos a hacer ejercicios de esta escaladora. Y vuelta el cliente, el nuevo, el nuevo cliente ahí en el gimnasio. Se le queda viendo y dice, no inventes. Para eso se inventaron las escaleras eléctricas. <laughs> ¿Para qué quiero practicar una escalera mecánica? A ver, nos, nos llegan mensajes... Eh, tengo 45 años. ¿Qué serie de ejercicios me podría recomendar para empezar a hacer ejercicio? Actualmente no hago ejercicio y quiero hacerlo, pero quiero iniciar correctamente. Muchas gracias. Doctor Gil, a grandes rasgos podría explicar cómo un paciente puede identificar si el dolor en la espalda se debe a lesión muscular o infección en los riñones. Gracias. Ah, generalmente las infecciones en el riñón son infecciones serias, o sea, no andan con chiquitas. El riñón cuando tiene verdaderamente una pielonefritis, efectivamente duele la espalda baja, pero el paciente tiene ataque al estado general, o sea, le duele todo el cuerpo, se siente debilitado y tiene lo que llaman calentura, que en medicina le decimos hipertermia, o fiebre con calos fríos, dolor de cuerpo, me siento débil. Y la orina tiene cambios desde turbia, puede salir espumosa, eh, hasta no transparente, no cristalina, sino amarillo cristalino, pues nada más aparece como amarillo turbio. Entonces, el dolor lumbar generalmente se da por posiciones cuando te mueves en ciertos lados. Eh, por ejemplo, el paciente puede decir, es que acostado no me molesta, pero me mueve en la cama y me duele. Un dolor de riñón pues te va a doler permanente, o sea, no anda con pedazos porque lo que esté inflamado está el riñón. Ese sería como a grandes rasgos. Eh, más mitos para poder llegar a lo que es el ejercicio. Perfecto. Bueno, entonces otro mito importante acerca de esto, decíamos que era el uso de las fajas y bueno, ya explicamos que realmente pues no tiene ningún sentido utilizar una faja. Eh, y bueno otro mito importante sería decir que si hago muchas abdominales voy a disminuir la circunferencia del abdomen y bueno la cuestión aquí es que hacer muchas abdominales uh, no va no, no, no necesariamente va a afectar la circunferencia del abdomen porque eh, en su mayoría la circunferencia está determinada por la musculatura por la grasa eh, visceral que comentábamos y por las vísceras en sí por los órganos internos. Entonces, hacer muchas abdominales, eh, lo, lo, que, lo que podría hacer, además de lastimar la columna, como porque ya hablábamos de eso, pues no va a afectar mucho la circunferencia. Todos los músculos son susceptibles de hipertrofiarse. Hipertrofiarse quiere decir aumentar de tamaño. Evidentemente, esto depende de muchas cosas genéticas y demás. Entonces, no estoy diciendo que a todos les va a pasar, pero hipertrofiar los músculos de la zona del abdomen lo que haría sería aumentar la circunferencia del abdomen. Igual que un fisioconstructivista, que pues es muy fuerte, pero pues, cuando lo ves con ropa pues, se ve panzón. Claro. O sea, que, que no. Y bueno, a lo que comentaba tu radio escucha de si tiene lesiones y si puede o no puede hacer abdominales. Bueno, tiene que hacer abdominales. Es, bueno, más bien tiene que fortalecer la zona del abdomen, pero no necesariamente hacer abdominales tradicionales. Es la única manera de fortalecer. Una función bien importante que tienen estos músculos es la de estabilización. Entonces hay ejercicios de estabilización de la zona lumbar que exigen una actividad de los músculos abdominales muy importante y que no necesariamente implican movimiento. De hecho, de la ah, columna. Así es. El más conocido de ellos y el más común y quizá de los más difíciles de hacer es el de posición de plancha isométrica. Que consiste en que la persona se coloque boca abajo apoyando sus, sus codos en el suelo, bueno sus antebrazos Y mantenga la posición como un puente con su pelvis levantada del suelo Y sin tener ningún movimiento en la columna lumbar Y el simple hecho de estar así, como los músculos abdominales están luchando contra la gravedad para que la pelvis no se caiga Va a generarle un gasto, eh, más, más bien un nivel de actividad muy importante ¡Órale! Sí, de hecho si lo hacen, no sé, 10, 15 segundos seguramente van a sentir pues el esfuerzo es se un dijo. ejercicio difícil, ¿eh? No, no es como para que lo hagan todos, pero es un ejemplo que ahorita pude poner al respecto. A que se sienta enchiloso el abdomen. Exactamente. O sea, que no se siente como chile. No, sí, claro, pues, <laughs> esa es la fatiga, eso es lo normal, ¿no? Lo que, lo que buscamos. A ver, ahí te va otro mito o realidad de un radio escucha. Muy bien. Dice: Buen día, fabuloso programa. Una preguntita, así, inocentita la pregunta. Ajá. ¿Qué tan cierto es que si apretamos el abdomen al caminar se fortalece y el estar sumiendo el abdomen ayuda como abdominal? Saludos. Saludos. Bueno, efectivamente, porque el, bueno, uno de los músculos muy importantes de esa zona que ya mencionaba es el transverso abdominal y su función es ser una especie de faja natural. Cuando se hace esto de sumir el abdomen, ese es el músculo que principalmente se está contrayendo y lo que hace es comprimir todas las vísceras que están dentro. Entonces sí, sí funciona estar apretando el abdomen. Sin embargo, lo que voy a comentar aquí, que también es importante, no nada más apreten el abdomen, apreten más cosas. Claro. El suelo pélvico es muy importante porque viene, viene a dar el soporte a las vísceras en la parte de abajo. Y en la parte de arriba hay un músculo muy importante que se llama diafragma, que también le da soporte, pero por la parte de arriba. Lo que hay que hacer entonces es contraer el diafragma contraer el suelo pélvico y contraer el transverso para poder aprisionar totalmente las vísceras y tener ese trabajo completo de la zona abdominal. De hecho, los ejercicios de estabilización de la columna de los que yo estaba comentando se hacen con esta técnica y se llama DPT, diafragma perine transverso. Diafragma perine tra, peri, perineal transverso. Así es. A ver, eh, en este fortalecimiento ahorita nos diste un ejercicio que es póngase boca abajo. Eh, levante la punta del pie Y con los codos Levante la pelvis Sí, se llama plancha isométrica La verdad es que es bastante difícil No todo el mundo lo puede hacer Ni es como que para todos Pero es, es un ejercicio que no implica Movimiento en la columna en la lumbar columna. Exacto, entonces a una persona Que tenga un problema en esa zona Por ejemplo una hernia discal En la cual no deben de tener movimiento Pues está trabajando ahí el abdomen Sin tener el movimiento en la columna Ok, se levanta Dices 15 segundos y descansa yéndose hasta el piso o nada más hacia medios chiles. No, yéndose hasta el, hasta el ah, suelo. Descansa y luego otra vez. ¿Cuántas series se pueden hacer de este? Bueno, eh, la dosificación del ejercicio depende de cada persona. Es algo que tenemos que ver de manera individual porque depende de muchos factores, entre ellos la capacidad de la persona para, para hacer ejercicio. O sea, no sé qué tanto nivel de entrenamiento tengan. Pero voy a atreverme a dar una recomendación así al aire igual pueden probar con tres series de 15 segundos a ver qué sienten y les va a servir muy bien eh, hay mucha pre hay mucha participación eh, eh, aquí está eh, porfa cómo le hago para comunicarme con usted soy una mujer casada está pasando un problema de infidelidad ok ya entendí perdón este bueno aquí no es este <laughs> <laughs> ¿Qué te puedo decir? Bueno, así entre paréntesis, la infidelidad recuerden que es el descubrimiento de que somos seres imperfectos. Entonces la infidelidad te da la oportunidad de descubrir, uno, qué pasó en la relación y dos, descubrir quién eres tú realmente. Eso es lo que yo te puedo decir que bueno pues yo ya tuve ahora sí un divorcio y fue una situación muy muy triste pero bueno salí fortalecido entonces la infidelidad te da la oportunidad de conocerte quién eres tú no te fijes en la infidelidad de tu pareja como tal o sea no te la hizo a ti con ganas de dañarte la hizo porque él o ella eh, son seres imperfectos como no, como todos somos seres imperfectos y segundo, aparte que te da la oportunidad de ver quién eres tú realmente, te da la oportunidad de ver qué pasó. No que perdones ni que no, nada, nada tiene que ver. O sea, quién soy y qué pasó. Y sobre eso, tomar una decisión. Entonces, uno de los primeros consejos es no tomes decisiones en caliente. Espérate. Eso no quiere decir que no vayas a tomar tu decisión de si dejas la relación o no, que eso es como lo más grave de esto, ¿no? Eh, tenemos que. Eh, seguir en, en el programa, si no, más adelante podemos, este, con nuestros invitados, con nuestros invitados podemos tener este tema de la infidelidad. Hola, doctor, eh, doctor, buen programa, me cae muy bien usted, eh, es un locutor fuera del ordinario, me podría preguntar a su invitado, ¿por qué cuando corro siento que me va a estallar la cabeza y se me va a apagar el corazón? Así decía aquel señor, ¿no? Un, un señor que... Pues ya pasaba de los 70 años y pues se anima a meterse con una muchachona. Entonces le dicen que el Viagra es buenísimo para que pueda funcionar ahí, ¿no? Entonces ya se va con la muchachona, la muchachona se mete al baño a ponerse su negligé y él se echa su pastillita, ¿no? Y empieza a voltear a ver a Panchito y párate, 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 cuando empieza a tener un ataque cardíaco y dice, "Tú no, tú no, tú no." <laughs> Entonces, solo camino rápido, casi diario, porque no puedo hacer otro ejercicio. Nos vamos con esta pregunta. ¿Qué es correr? ¿Y qué pasa cuando sientes estos síntomas que sientes que la cabeza te estalle y que te pare el corazón cuando estás corriendo? Vámonos al bisturizazo, sigan uh, sigan haciendo sus preguntas, vamos a leerlas todas, porque para eso está aquí Carlos. Va a ser nuestro consultor, ahora sí ya lo vamos a agarrar de sí, consultor para todo lo que es el ejercicio, una parte vital para poder eh, mejorar nuestra salud. Vámonos. Vámonos con gusto. Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir en la recta final. Le dice la mamá al niño, le dice, ¿cómo es que toronaste seis materias? No inventes, ¿cómo? Mamá, es que soy intolerante a la lactosa. ¿Y eso qué tiene? No le eche ganas. Ay, no, 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 no. Cada cosa que sacan, que van No le eche, <laughs> no le eche ganas. <laughs> bueno, nos vamos hechos la mocha. Nos tiene un regalo. Bueno, yo voy al Sport City, que es donde contacté a, a Carlos para que sea nuestro consultor de deportes. Y él, ahorita, de, de esta misma institución, nos trae este, cinco pases para quienes quieran ir a. A conocerlo a él y conocer y hacer ahora sí como, como una, una rutina de ejercicio con él y que conozcan las instalaciones de, de Sport City. Bueno, pues, eh, ¿qué dinámica querías hacer, Carlos? Bueno, ¿qué te parece si a las primeras cinco personas que nos llamen y nos expliquen cómo, cómo hacen ellos ejercicio para la zona del abdomen y ya? Ándenles, pues. Entonces, a partir de este momento, cinco personas eh, para estos pases de un día. Eh, que hablen eh, directamente aquí a cabina o a través del WhatsApp y nos digan cómo hacen su ejercicio del abdomen tenemos mucha participación este a mí me gustaría que nos explicaras este algún otro ejercicio yo recuerdo que tú acuestas a las personas y luego levantar las piernas sin mover la columna también ayuda para el abdomen pues sí sí también pero la cuestión aquí es que a algunos ejercicios pueden tener un, un estrés mecánico muy importante en la columna y no son para todo el mundo. Entonces, eh, hay que revisar a cada persona de manera individual y ver qué es lo que pueden hacer para, para poder prescribir ejercicio. Ok, y luego también mencionabas de esta persona que le ibas a contestar que corría y le dolía la cabeza y sentía que el corazón le palpitaba y se le paraba el corazón. El corazón, que quede claro, no se vayan por el otro lado, sino imagínense, ¿verdad? ¿no? Haciendo ejercicio y pues así como quién que. ¿Quién no sabe va? qué ejercicio haga? Eh, este ¿Qué es la recomendación cuando alguien no hace ejercicio y va a empezar a hacer ejercicio? Pongamos que te llega la locura de hacer ejercicio a los 43 años, nunca te has hecho un examen, nunca has ido al doctor y dices, voy a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que recomiendas? Excelente, que toques ese punto, este, Gilberto. Lo primero que tienen que hacer, eh, creo yo, es saber cómo está su estado de salud en general. Entonces, para eso hay que acudir al especialista que le compete, que en este caso es el médico. Cuando la persona ya sabe cómo está su estado de salud, en base a eso ya podemos prescribir un plan de ejercicio. No sé, esta persona que, que refiere que corre y le duele la cabeza, pues sí. yo no sé si es hipertenso, si tiene algún problema cardíaco. Hay que revisar todo eso. Hay que ver a qué intensidad está corriendo también. Y dice que finalmente termina caminando rápido. ¿no? Bueno, caminar rápido puede ser una opción de ejercicio para alguien que está iniciando, pero hay que tomar en cuenta los demás factores. Otro de los mitos es, que incluso hasta lo dicen en inglés, que es el de, si no hay dolor, no hay ganancia. ¿Qué es? Porque tiene que, o sea, yo siento que espantas al cliente, o sea, lo claro. que menos quieres es tener dolor claro, claro. por el ejercicio. O sea, eh, eh, a ver, ¿cómo alguien que nunca ha hecho ejercicio y va a entrar en un plan de, de quiero hacer ejercicio, le tiene que doler? No, no necesariamente. Bueno. A ver, lo, lo que pasa es que el ejercicio técnicamente hablando es una agresión a tu organismo. ¿Qué es lo que pasa cuando haces ejercicio? Pues aumenta tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, eh, comienzas a sudar, se liberan sustancias como adrenalina, por ejemplo, que indica que, que hay una situación de peligro o de agresión. Sin embargo, pues es una agresión dosificada, igual que la medicina, ¿no? Me un fármaco en exceso o en la dosis inadecuada te puede ocasionar un daño y el ejercicio es igual. Entonces, lo que hay que hacer es ver qué dosis se le va a dar a cada persona para poderle dar un beneficio, porque esta agresión lo que tiene como objetivo es crear un, una adaptación en el organismo. Entonces, si está bien dosificado, pues tiene que causarle una mejora a su salud. Y no necesariamente tiene que doler, porque esta, esta frase de no pain, no gain, es una frase del físico, físico constructivismo que hace referencia a la manera en que ellos entrenan ellos entrenan al fallo muscular es decir hacen repeticiones o hacen eh, peso de, de lo que están moviendo hasta que les duele hasta que ya el músculo llega a un nivel de fatiga que les impide continuar pero eso no es aplicable para todo el mundo no cualquier persona que, que quiera iniciar un programa de ejercicio lo puede hacer con la dosis adecuada para 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 lo que necesita y no necesariamente tiene que causar dolor si sí es cierto que va a causar incomodidad al principio, sobre todo porque el organismo lo tenemos que sacar de su estado de homeo, homeocinesis. O homeostasis, anteriormente se decía, ahora es homeocinesis, porque homeostasis es que no se mueve y, y todo lo que está vivo se tiene que mover. Claro. Tenemos que sacarlo de su estado eh, normal para poderle generar esa adaptación. Entonces, sí se va a sentir incómodo, va a sudar, se va a cansar, pero no necesariamente le tiene que doler. Y que va a ser, pues ahora sí, guiado de poco a poco hasta que alcance un nivel. Exacto. La clave aquí es dosificación. Y bueno, para que sea dosificado correctamente, tiene que ser prescrito por una persona que sepa el tema, ¿no? Entonces tiene que acudir con un entrenador profesional o con una persona que, que pueda prescribir el ejercicio. Sí, me, me acordé de aquel doctor este donde le dice un amigo al otro fíjate que mi doctor es tan bueno que me, me, me prometió y me aseguró que terminando de salir de la cirugía iba a caminar mucho. ¿Y si caminaste? Sí, <laughs> Tuve que vender el coche para pagarle. <risa> <risa> era era ortopedista, ¿no? Ok, hay muchísima participación, Carlos. Así, ah, nos vamos hechos la mocha, Rapidísimo. ¿te parece? Sí. que la, por, Para las personas de la tercera edad, tiene 69 años, ¿cómo se fortalecen piernas y glúteos? Perfecto, la manera más segura y más eh, fácil de hacer esto es en un gimnasio, en máquinas. En las cuales la, la, estos usuarios van a poder estar sentados sin ningún riesgo para su columna y vamos a poderle dosificar la intensidad con el peso de una manera muy adecuada. Ahorita es la tendencia, ¿eh? si quieres, en, en otra ocasión puedo venir y hablamos de ejercicio para personas de la tercera edad, pero la fuerza es importantísima para ellos. Eh, María, ¿qué síntomas son los que se presentan con el cáncer de colon? El cáncer de colon, sobre todo, da sangrado, pero un cambio en tu hábito intestinal, un cambio así, no eras estreñido y de pronto te vuelves estreñido. Aguas, aguas, esos cambios, o oh, cuando es en el recto, cuando el cáncer está en el recto, puedes tener salida de sangre y entonces eh, le, le echan la culpa al la hemorroide y a la fisura y a la quién sabe de tantas cosas cuando realmente no lo es. Entonces, aguas. Eh, hay mucha participación, voy a empezar aquí. Hola, doctor Priego, ¿me podría recomendar un traumatólogo? Felicidades por su invitado. Gracias. Habla el consultorio y pregunta por el doctor Malacón, el doctor eh, Marco Polo Malacón Sánchez, que te den el teléfono, el teléfono del consultorio 36166010. El doctor Priego Carlos, me lastimé por hacer mal el ejercicio. Además se me juntó con el frío. Hasta, cuando, ¿Hasta cuánto tienes que esperar para poder iniciar a hacer ejercicio? Un abrazo. Por eso es importante un buen entrenador para no lastimarse este, y eh, hacer para abdomen. Bueno, depende qué lesión es de la que estemos hablando. Pero en general, si, yo, yo creo que casi siempre se puede hacer ejercicio. Incluso las personas que están enfermas de cáncer pueden hacer ejercicio y hay eh, indicios de que en general siempre va a mejorar tu salud. Entonces hay que ver qué lesión tiene y adaptarlo. En el lugar donde yo trabajo tenemos un programa especial de entrenamiento del cual yo me encargo que se llama Adapted Training Program. Si, se, si va para allá, pues con gusto le decimos qué hacer. Eh, soy Luz Torres, voy al, a un gimnasio. Tengo 58 años. Como tengo problemas con las rodillas, hago sillas eléctricas. ¿Achirrián, tú cuáles son esas? Eh, no, pues no sé. Supongo que un aparato de tortura, ¿no? La verdad. O sea, no, no, no sé cuál, cuál sea. Mira, me imagino me imagino que se refiere a, a ejercicios sin movimiento, ejercicios isométricos, en los cuales a lo mejor se, se pone en posición como de sentado y se mantiene ahí un rato. Eh, sí, le puede ayudar este tipo de ejercicios, pero hay más opciones, ¿eh? no es lo único. Habría que ver qué, qué puede hacer. Eh, Sigue sí, eléctrica y plancha en la pared. Me gustaría un entrenamiento alterno como el que ofrece Carlos. Felicidades. Eh. Gracias, pues que se dé una vuelta por ahí por el club y con gusto vemos qué puede hacer. Hola mi dog, mega excelente, me inyecta todas las mañanas dosis de buen humor. Este, a mí me duele siempre la espalda alta con ardor. Por favor, Carlos, tus datos, fuerte abrazo, gracias por compartirme, anotas para participas, participar. Soy Katia Andrade. Ay, como... ¿Tienes algún número donde te puedan contactar? Eh, pues mira, si me buscan ahí en, en el club, eh, con gusto ahí los, los atiendo y ya este, pues los, los canalizo. Con, con mis compañeros en caso de que, de que sea necesario, o yo me encargo personalmente, pero que se dé una vuelta. Yo estoy ahí todos los días en la mañana y ahí me puede localizar. ¿Dónde está el diafragma? ¿Cómo lo identifico para hacer una contracción? Participar: Excelente. levanto piernas y pelvis, rotación, piernas flexionadas y flex de repetición. Victoria Valenzuela, participo. Excelente. Bueno, el diafragma es un músculo que se encuentra en, en la cavidad torácica y básicamente lo que hace es dividir de las costillas para arriba y de las costillas para abajo. En, bueno, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Lo que hace el diafragma es que cuando inspiras se, se expande y esto permite que aumente la, la, el tamaño de la cavidad torácica y que puedas inhalar. El tiempo se acabó. Chin. Te vas a llevar los nombres. Sí, está bien. Eh, dame el teléfono donde te van a buscar o que te busquen directamente. No? Sí lo buscan directamente en el Sport City de Minerva. Así es, ahí sí, estamos. Se va a llevar los nombres, ahí están los cinco personas: Jessica Godoy, ya Salvador quedó. Díaz, Isabel Cortés, Luz Torres y Victoria Valenzuela. a los primeros cinco. Aquí te entrego los papelitos, Excelente. Carlos. Pues hubo mucha participación, hay mucho, hay mucho. Qué bueno que haya inquietud de completar. Es que te dicen. Una buena dieta, una buena alimentación y hace ejercicio. ¿Y cómo hago el ejercicio? Bueno, para eso estamos y con gusto los orientamos y les decimos cómo. Muchas gracias. No Ahí dije, estuvo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahí estuvo gracias. el buen Toño en los controles. Canen en la producción y el teléfono y un servidor Gilberto aquí en la producción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no hay evidencia científica de que sea daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Prego. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer.